1:24 minutos. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Sigue la polémica frente al caso del menor de edad en Medellín, señalado de asesinar a dos personas en el barrio Santa Lucía. Las autoridades dicen que el adolescente tiene un prontuario criminal de cerca de 10 homicidios. Sebastián Palacio, ¿cuál es la situación del joven y existe la posibilidad de una resocialización? Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, este joven se allanó a los cargos. En este momento permanece en un centro de acogida, en el centro de la ciudad de Medellín. Pues precisamente allí tendrá que comparecer ante un juez de conocimiento. Podría ser entonces sancionado con 8 años y posteriormente trasladado aquí a este centro para los jóvenes, conocido como Carlos Lleras Restrepo. Pues precisamente hemos hablado con algunos expertos, también con psicólogos, y también conocimos, por ejemplo, el testimonio de uno de estos jóvenes, y aseguran que pese a las situaciones, por ejemplo, a una niñez pasada por violencia, sí hay posibilidades precisamente de retomar ese camino positivo en la vida. Privado de la libertad permanece el menor de 14 años señalado de asesinar a dos personas en el occidente de Medellín. Tal como quedó registrado en este video, el joven podría enfrentar una sanción máxima de 8 años, como lo dispone el sistema de responsabilidad para adolescentes, situación que ha generado polémica. Pero ¿es posible a tan corta edad cambiar un concepto criminal? Si le apostamos a la educación, a un proceso de formación, con un acompañamiento profesional adecuado, este chico puede sobresalir de esas situaciones adversas a las que haya estado enfrentado. Este joven, por ejemplo, tiene 22 años, inició a delinquir desde los 11 y al cumplir 17 asesinó a una persona por robarle el celular. Cuando nosotros estábamos en la delincuencia nos gustaban las cosas fáciles, nos gustaba tener todo rápido, queríamos tener el dinero, el poder, las mujeres, todo lo que queríamos tener rápido. Al momento en que uno ingresa a una institución de estas se da cuenta que sí hay otros caminos. El doble crimen perpetrado por el menor de edad será contemplado en la sanción que le impongan, ya que este fue cometido siendo mayor de 14 años. O sea, entre 4 y 8 años el chico va a ser posiblemente restringido de su libertad. Si dentro de ese término cumple los 18 años, él continúa por cuenta del sistema de responsabilidad en un espacio que hay en el Carlos Lleras Restrepo, especial para los chicos que cumplen la mayoría de edad. Esta medida se daría pese a que no es el único crimen del que lo señalan. Que nos decían que ya llevaban más de 10 homicidios y que están empezando a perder las cuentas. Con tan solo 14 años fue aprehendido por los delitos de doble homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Pues de acuerdo a las autoridades, la policía asegura que este joven al parecer pertenecería a la estructura delincuencial La Agonía, que delinque en la Comuna 13 de Medellín. Pero para que nos hagamos a una idea, mire, este lugar que ustedes ven aquí de espaldas es precisamente donde traen a esos menores que cometen diferentes delitos como homicidio, hurto agravado. En este momento, más de 300 jóvenes permanecen en este punto, pero un dato que es importante resaltar, de esas personas, 35 son mujeres y aquí no hay policía. Ellos trabajan con diferentes expertos como psicólogos y docentes que les permiten tener entonces un crecimiento en el conocimiento. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.